¿Qué tal, Betito? Se viene el reencuentro, ¿no? Para juntarnos con todos los amigos. Sí, de todas maneras tenemos que estar ahí. Toda la gente linda, Pichón de Oso, Latanao, Oscar. ¿Cuánta gente iba ahí? Por lo menos irán unos 200. Por lo menos sí, están poco a poco incentivándose. Me dice que Raulito, Aldo, pues conocidos tuyos. Aldo. El gordo Germán, tremendo. Uf, o sea que imagínate que poco a poco se está juntando toda la gente del barrio. Quizona, en vivo. Me dice que va a haber el show de ¿cómo se llama? De los mineros. Uy, va a haber el show de los mineros, va a cantar Juan Carlos, va a estar Coloma, o sea que... Oye, le va a pasar la voz al gol de la Madrid también, a ver si le trae unos rockeros. Ya pues, sería entonces una sorpresa más, porque vienen cantidad de cosas que poco a poco vamos a ver qué viene. Oye, también hay música en vivo, ¿no? Música en vivo, va a haber marinera, norteña, va a haber cata de pisco, así que... puedes llegar desde temprano para... Los camarones pueden estar presentes. Pero te recomiendo que vayas temprano porque hay los tres piscos los mejores de Lima. ¿Sí? Italia, acholado y una combinación con licor de café va a estar espectacular. Su madre, piñata de tronchos. Bueno, y te digo, tu hijo ya está ya mayor, ¿cómo que es tu vida? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo es? Acá, soy la católica todavía, ya me falta medio año para grabar. También estamos entonces pronto lo vamos a tener por acá. Estudia acá, músico también. Ah, ya también entonces para que voy a tocar algo, pero va a estar en el Vale Todo, me dice así que ya. La gente de los patas ya me conoce. Va a acudir al Vale Todo. Yo invito a los muchachos si que leen esta nota para esperarnos y reencontrarnos y conversar sobre el tiempo lindo. Ok, ahí nos encontramos entonces, Betito. Ya.